Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a comenzar una nueva serie que es Pokémon Esmeralda. Hace un año que ya he subido he subido un Let's Play de Pokémon. Sí, la última vez que subí Pokémon fue en Pokémon Negro 2 Nuzlocke, el cual lo he perdido después en la batalla contra Hiedra. Bueno, después de todo, apenas me quedaba un Pokémon con una desventaja de tipo. Y bueno, me era muy, muy imposible, tenía muy pocas posibilidades de ganar. Así que hasta ahí se quedó el Locke. Y después de eso ya no he vuelto a subir Pokémon. En otras palabras, estaba de vacaciones de subir Pokémon al canal. Y nada mejor que volver a subir Pokémon que en la edición Esmeralda, justo en la tercera generación. Y ahora nos vamos a la región de Hoenn. Vamos a comenzar. Esa fue una partida de prueba. A ver. A ver si la modificación... A ver si la modificación del emulador está bien para jugarlo. Y sí, resulta que sí guarda bien. Y ahora vamos a partida nueva. Hola, perdona que te haya hecho esperar. Te doy la bienvenida al fabuloso mundo de los Pokémon. Me llamo Abedul. Pero todo el mundo me llama Profesor Abedul. Aquí tienes lo que llamamos Pokémon. El mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. Los humanos y los Pokémon vivimos juntos. A veces nos lo pasamos bien y nos ayudamos los unos a otros. A veces nos unimos y combatimos contra equipos como el nuestro. Pero, a pesar de estos vínculos, ignoramos mucho sobre los Pokémon. De hecho, hay multitud de secretos que rodean a los Pokémon. En mi afán por descubrirlos, he dedicado mi vida a la investigación. Eso es lo que hago. ¿Tú quién eres? Y siempre vamos a ser chico. Nada va a cambiar. Muy bien. ¿Y cómo te llamas? Voy a poner Jonathan. Aunque con este formato escribiré... voy a escribirlo mayúscula y minúscula. Sí. Con este su formato... A ver. A veces no puedo escribirlo como realmente escribo, sino así, de manera corta. Así. Y vamos a finalizar. Así que eres Jonathan, por su pollo. Ah, sí, ya me acuerdo. Tú te acabas de mudar a mi pueblo natal, Villa Raíz. ¿A que sí? Vale, escucha bien lo que te voy a decir. Tu propia aventura está a punto de comenzar. Adelante. Entra en el mundo de los Pokémon.
un mundo en sueño lleno de aventuras y grandes amigos. Bueno, ven a verme luego, te espero en mi laboratorio Pokémon. Tanto en la versión Esmeralda, Rubí, Zafiro como en los remakes Rubí Omega y Alfa Zafiro hay mucha diferencia por sus obvias razones. Resulta que la presentación en Pokémon Rubí Omega y Alfa Zafiro es como si el protagonista estuviera mirando en una pantalla la presentación que hace el profesor Abedul y la forma de contactar. Es algo extraño, lo sé, pero vale, estamos en un camión de mudanzas. Hay juegos en los que el protagonista son de la región de turno, y hay otros que son de los que se mudan de cierta región a la región de turno. Este protagonista que ves ahí es uno de ellos. También hay otro en otra versión. Y vamos, y esta vez no voy a subir Nuzlocke, sino un Let's Play común y corriente, pero con voy a poner algunas reglas para hacerlo más interesante. Vamos a salir del camión de mudanzas, pero antes voy a ir a modificar algunos detallitos. La velocidad de texto rápida, animación de combate sí, tipo de combate cambiar. Sonido estéreo, bueno, más bien, mejor, por si acaso. Controles normal, y la imagen vamos a modificarla, y así me gusta. Y listo, vamos a darle comienzo. Y aquí está el protagonista de turno, y el dinero inicial son 3000 poké dólares. O pokepesos o algo por el estilo. Dependiendo. Puede ser de la moneda que sea. Y ya dejemos el menú a un lado y salgamos. Jonathan, hemos llegado, cielo. Debe ser agotador ir en el camión de la mudanza con todos los muebles. Bueno, esto es Villarraíz. ¿Qué? ¿Te gusta? Aquí es donde vamos a vivir. Es un lugar pintoresco, pero creo que se puede vivir muy a gusto aquí, ¿eh? Y además tienes tu propio cuarto. Entremos a casa. ¿Ves, Jonathan? ¿A que esto es muy bonito? Los Pokémon del servicio de mudanza hacen todo el trabajo duro y además recogen lo que ensucian. Es perfecto. Jonathan, tu cuarto está arriba. Ven a verlo, cariño. Papá te ha comprado un nuevo reloj para que recuerde este día. No olvides ponerlo en hora. Y aquí, como ven, tenemos un par de Vigorox en lugar de Machox. En la versión Rubí y Zafiro, tanto en Rubí Omega, si mal no me equivoco, y Alfa Zafiro, los que están en el servicio de mudanza son los Machok, el cual le vienen como anillo al dedo ya considerando la fuerza que poseen esos Pokémon. Y en la versión Esmeralda son los Vigorox, que son casi tres cuartos de lo mismo, y encima que son los Pokémon activos a pesar de tener una línea evolutiva algo perezosa, por así decirlo. Y vamos a nuestro cuarto a poner el reloj en hora, pero antes vamos a mirar nuestro televisor. ¿A Portal le gustaría este programa? Bueno, voy a dejar de ver la tele. Me pregunto qué. Ahí está la cama, una alfombra, la GameCube. En casi todos los juegos de Pokémon se ven una consola existente según la época en que se haya lanzado el juego. En este caso es la GameCube. Desde Kanto, ya sea Pokémon, ya sea de la primera generación, o incluso en Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, la consola ha sido la NES. Y tenemos nuestra GameCube. Hay una consola Game Boy Advance conectada a ella que sirve de mando. ¡Wow! ¡Qué novedad!
En la GameCube no solamente se conectan, se utilizan los controles para jugar. También una Game Boy Advance, ya que hay ciertos juegos que las utilizan, como por ejemplo el The Legend of Zelda Four Sword Adventure, el cual es multijugador siempre y cuando hayan conectado las Game Boy Advance y solo las Game Boy Advance en esta consola. El mando de GameCube en Four Sword Adventure solo es para un solo jugador. Y aquí están los apuntes. Bueno, esa es la regla de oro de todo juego de Pokémon. Y vamos con el PC. Vamos a sacar el objeto, que es la poción. En el PC hemos almacenado una poción. Quizás el papá del protagonista lo haya enviado. Y ahora sí, sin perder el tiempo, vamos a modificar el reloj. El reloj está parado. Será mejor ponerlo en hora. Y son las 5:25 de la tarde. Así que lo voy a modificar. Listo, más o menos. Jonathan, ¿te gusta tu nuevo cuarto? Bien, todo está colocado como debe ser. También han acabado con la mudanza de la planta baja. Este servicio de mudanzas Pokémon es de lo más eficaz. Oh, deberías comprobar que tienes todas las cosas en la mesa. Todas tus cosas en la mesa. Y listo. Ah, y olvidé mostrarle esto. El mapa de la región de Hoenn. En ese entonces estamos en la Villa Raíz. Y mira, en su mayoría está la región de Hoenn. Está compuesto tanto por tierra como por mar. Y hay ciertas ciudades que están en unas islas. Y hay ciertas ciudades que están en un mismo continente. La región de Hoenn está más que todo rodeada por agua. Y listo. Ahora que lo menciono, este fue el primer juego de Pokémon que he visto. Sí, que he visto a través de la Game Boy Advance de un vecino. Jonathan, ven rápido. Mira, el gimnasio Petalia, a ver si sale tu padre. Y desde el gimnasio Petalia, nos despedimos de todos. Pues no, qué lástima. Creo que estaba hace nada y se acaba de ir. Mala suerte. Ah, sí. Una cosa, uno de los amigos de tu padre vive aquí. Se llama Profesor Abedul. Vive aquí al lado. Creo que deberías ir a verlo y presentarte, cariño. Algo que no se ve en todos los días en un juego de Pokémon. Que el padre del protagonista sí se ve en la mayoría, por no decir todos, a excepción de este. Sí se ve al papá del protagonista ahí. El otro ni aparece en algunos otros, como los protagonistas de la primera generación, de la segunda, de la cuarta, etcétera, etcétera. Y vamos a salir de la casa. Vamos a ir a la casa del profesor Abedul. Hola, ¿quién eres tú? Ah, ya. Tú eres Jonathan, y te acabas de mudar aquí al lado. ¿Qué tal? Nuestro retoño tiene más o menos tu edad. Se ha emocionado tantísimo cuando ha sabido que venías a vivir aquí. Ahora está arriba, creo. Y vamos a conocer... ¡Vaya, vaya! Un reloj rosa, una GameCube anaranjada y... Vaya, tiene una Game Boy Advance que sirve de mando. No cualquier otra consola usa una consola portátil como si fuera un mando. Sí, solo la GameCube. Ni siquiera la Wii utiliza una Nintendo DS como mando, o la Wii U con la 3DS, aunque hay ciertos juegos que sí se pueden interconectar a la Wii U con la 3DS en Super Smash Bros. Ultimate. Digo, Super Smash Bros.
para Wii U y 3DS, si más no me equivoco. Y aquí hay una Pokéball, por ahí en el piso. La Nintendo 64 se puede conectar a un cartucho de Game Boy y Game Boy Color a través de un transfer pack. Muchas cosas por el estilo. Y dejemos de hablar de ciertas consolas y vamos al lío. ¿Quién eres tú? Ah, ya. Eres Jonathan. Te acabas de mudar. Yo me llamo Aura. Encantada. Yo sueño con hacerme amiga de miles de Pokémon de todo el mundo. He oído algo sobre ti, Jonathan. Me lo ha dicho mi padre, el profesor Abedul. Tenía muchas ganas de que nos calláramos bien e hiciéramos amistad. ¡Qué tontería, ¿no? Si acabo de conocerte, Jonathan. Ahí va. Se me había olvidado. Tenía que ir a ayudar a mi padre a atrapar Pokémon salvajes. Jonathan, nos vemos luego. Y dependiendo de la, si escogemos chico o chica, ahí el vecino del puesto, del sexo opuesto, es hijo o hija del profesor Abedul. Y por lo consiguiente tiene un hermanito. Y vamos a salir, vamos a ir al laboratorio. Esta ciudad como la... Esta ciudad como el resto de las de los pueblos. Y donde es el punto de partida de los protagonistas. Son... Siempre tienen como mínimo tres edificios. ¿Sabes que puedes guardar objetos y Pokémon en un PC? La ciencia avanza. Que es una barbaridad. El profesor Abedul se pasa los días metido en el laboratorio, pero a veces sale a investigar sobre el terreno. ¿Cuándo se va a su casa? Digo yo. Vaya, vaya. ¿Cómo el profesor Abedul? El profesor ha ido a hacer un trabajo de campo. Vamos, que no está. Déjame que te explique qué es un trabajo de campo. Se trata de estudiar las cosas en su entorno natural, o en el campo o en la montaña. En vez de en el laboratorio. El profesor no es uno, no es de los que se quedan pegados a la mesa. Él prefiere salir y experimentar cosas. No le basta con leer sobre ellas en los libros. En otras palabras, él experimenta así es de cerca. Y esa niñita al principio no deja pasar al protagonista, pero ahora... ¡Oh, la 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 la! Fuera hay Pokémon que dan miedo. Puedo oír como chillan. Me encantaría echar una ojeada, pero no tengo ningún Pokémon. ¿Podrías ir tú a mirar y luego me lo cuentas? Pues pollo. ¡Socorro! ¡Ayuda! Vaya, vaya. El profesor Abedul siendo perseguido por un... Sichagún. Oye, sí, tú. Ayúdame, por favor. En mi mochila hay Pokéball. Usa una. En la versión Rubí, Zafiro y tanto Rubí y Zafiro como los remix para 3DS. El profesor se ve perseguido por un Puchiena, pero en esta versión se cambió por un Sesagun por alguna razón. Y es el momento de escoger el Pokémon inicial. Ya hemos escogido un inicial de tipo agua y fuego en los Let's Plays anteriores. Los de tipo agua en rojo fuego con Squirtle, Gear Gold con Totodile y negro 2 con el con Oshawott. El tipo fuego lo escogí en Pokémon diamante con Chimchar y Pokémon negro con Tepig. Y este va a ser el turno para Trico. Voy a escoger Trico para así no... Bueno, por lo menos va a haber un Let's Play donde voy a escoger un inicial de tipo planta. Trico, el Pokémon Gecko Bosque. Yo te elijo. Por su pollo. Comience batalla.
un Zigzagoon salvaje aparece. ¡Vamos, Trico! Este Pokémon es el inicial más popular de la región de Hoenn, junto con Torchic. Sí. Y vamos a atacar con Malicioso. Vamos a bajarle la defensa. Y luego atacar con Destructor. En la tercera generación es una de los que los ataques son especiales o físicos dependiendo del tipo. Nos va bajando el ataque, pero ya no importa más. Y derrotamos a Zigzagoon. Y ganamos puntos de experiencia. Uf, estaba en la zona de hierba alta estudiando Pokémon salvajes cuando me atacó uno. Me ha salvado, muchísimas gracias. Anda, si eres Jonathan, este no es un lugar para charlas, así que vente conmigo al laboratorio, a mi laboratorio. Pokémon, vale. ¿Vale? Pues sí, Jonathan. He oído hablar de ti a tu padre. Me ha dicho que todavía no tienes su propio Pokémon, pero por la forma en que luchaste antes, sabes cómo arreglártelas. Se nota que por tus venas corre la sangre de tu padre. ¡Ay, muchas gracias por salvarme! Querría darte el Pokémon que usaste antes como agradecimiento. Y tenemos a Trico, que por algo lo escogimos. Ya que estamos, ¿por qué no le pones un mote a tu Trico? ¡Por su pollo! Y el mote que le vamos a poner es nada más y nada menos que Yoshi. Ah, ups, me equivoqué. Como que eliminé la Y por error. Cosas que pasan. Se parece un poquito, la verdad. Y bienvenido a la aventura, Yoshi. Comencemos la aventura, Yoshi. Si te esfuerzas mucho y ganas experiencia, llegarás a ser genial entrenando Pokémon. Mi retoño, ahora está estudiando a los Pokémon a la vez que me ayuda. Oye, Jonathan. Y si vas a ver a Aura, por su pollo, estupendo, Aura se alegrará mucho. Dile a Aura que te enseñe lo que debe hacer todo entrenador. Pero lo vamos a hacerlo en el otro capítulo. Porque lo vamos a dejar por aquí. Si les gustó, no duden en darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!